のか。Entonces esto es una bruja. Todas mis emociones me han atrapado. No puedo recordar nada. Solo destellos de luz y arrepentimiento. Ah, entonces esta es mi desesperación. Madoka, gracias por venir a un lugar como este. Lo siento por no haber podido despedirme de ti al final. Eso no está bien, Homura-chan. Ya te he dicho que no debes hacerlo todo por ti misma. Madoka. No importa lo que pase, tú siempre serás tú, Homura. Yo nunca podría abandonarte. Así que no te rindas. Lo siento. Soy tan débil. Quería verte una vez más. Y he tenido que ir muy lejos para traicionar ese deseo. Sí, sabía que no podía asumir ningún pecado. No importa en qué me convierta, sé que estaré bien con ello. Mientras esté a tu lado. Se han ido. Sayaka y Bebe también. No. Por fin se las está llevando con ellas. ¿Es eso? ¿Madoka Kaname? Sí. El ciclo de había algún... ya se los llevará también. Ahora lo recuerdo. Realmente vine aquí por Homura. Haber olvidado algo tan importante. Hubo unas pequeñas interferencias, pero todo acabó saliendo bien.
Siempre estaremos juntas a partir de ahora. Sí, lo estaremos. Todo este tiempo he estado esperando esto. ¿Komura? Por fin. Te atrapé. ¿Qué pasa? ¿Komura? Su gema del alma ha cambiado a un color aún más oscuro. ¿Qué es eso? ¿Deseo? ¿Inestabilidad? ¿Es algo más? ¿Komura Kemi? ¿Qué diablos eres? Que no lo entendáis. Sí, nadie más en el mundo podría entender. Esta emoción es solo mía. Corre para Madoka. ¡Komura, no! ¡Me vas a partir en dos! Te lo dije. Nunca más te dejaré ir. El mundo está siendo reescrito. ¿Eso significa que un nuevo principio ha nacido en este universo? Eso me recuerda. Tú no sabes lo que ocurrió, ¿verdad? Para mí, esta es la segunda vez en este lugar. ¿Qué está pasando, Komura Kemi? ¿Qué estás planeando? ¿Qué has cambiado? No puedo creerlo. Tu gema del alma debió ser destruida. ¿Entonces? ¿Por qué? Porque finalmente lo he recordado. Todas las veces en que he repetido la historia, salí de herida y sufriendo una y otra vez. Una prueba de mis sentimientos hacia Madoka. Así que ahora, hasta el dolor es querido por mí. No solo fue una maldición tras que pudió mi gema de alma. ¿Entonces? ¿Qué fue? Es algo que tú no podrías entender, incubadora. La emoción humana más fuerte, más pasional que la esperanza, más profunda que la desesperación. El amor. ¿Y qué eres a partir de ahora? No eres una chica mágica, ni una bruja. ¿En qué te estás intentando convertir? Ahora, tal y como soy, no seré una bruja nunca más. Ella fue sacrificada como una diosa. No pude hacer otra cosa que arrebatarla de ahí y hacer la mía. Un ser que pueda hacer todas esas cosas. Solo puede ser llamado demonio, supongo. ¿No es cierto? Esto lo hace más claro. Intentar utilizar las emociones humanas es muy peligroso. Nosotros jamás podremos controlar algo tan irracional. ¿Es eso? Pero para controlar todas las maldiciones que hay en este mundo, vosotros, incubadores, sois necesarios aún. Te quedarás para ayudarme.
¿Te has dado cuenta de lo que has hecho? Ya veo. Así que aún recuerdas lo que ha ocurrido. Sayaka Miki. Has roto parte de la ley de ciclo, el poder de salvación, que fue la esperanza de las chicas mágicas. Lo único que hice es coger pequeña parte de ella. Solo los recuerdos de la persona que Madoka fue antes de que ella dejara de existir como humana. De todas maneras, todas vosotras fuisteis arrastradas hasta aquí. Y parece que no podéis ser devueltas. ¿Por qué haces todo esto? Ahora soy una existencia demoníaca. Un ser que corrompe y actúa agitando a este mundo. Es algo natural ir en contra de las reglas impuestas por Dios, ¿no crees? ¿Pretendes destruir este universo que has creado? Después de que todos mis pecados hayan sido purgados, quizá. Cuando llegue el momento, supongo que seré tu enemiga. Pero, ¿piensas que puedes contra mí, Sayaka Miki? Incluso ahora, tus memorias están cambiando gradualmente, ¿no? Es cierto, yo antes creo que era parte de un ser más fuerte. Sé que estuve conectada a un poder fuera de este mundo, pero no puedo recordar qué fue. Debería estar en otro sitio. ¿Por qué no simplemente gozas de tener otra oportunidad de vivir como humana? Algún día olvidarás todo lo que ocurrió en el pasado. Y este lugar será normal para ti. Incluso si eso ocurre, habrá algo que nunca olvidaré. Y es que tú, Homura Kemi, eres el demonio. Te tendremos ser amistosas en la rutina. Si eres así de conflictiva, incluso ella acabará odiándote. Ahora que estamos todos reunidos, vamos a darle la bienvenida a la nueva estudiante. ¡Ven, Madoka! Un placer conocerlo, soy Madoka Kaname. La compañía de mi madre la asignó a trabajar fuera. Así que toda mi familia vivió en Estados Unidos por 3 años. Por fin volvimos a Mitakihara la semana pasada, así que comencé a placer con ustedes. Es un placer conocerlos a todos. Como Madoka no ha ido a una escuela japonesa en un tiempo, espero que todos le ayuden. Madoka, ¿qué se siente en una escuela de Estados Unidos? ¿Hablas bien el inglés? Estoy muy celosa. Tú eres muy joven y linda. Pareces una lolita. No entiendo muy bien eso, pero... Ustedes, vais a agobiar a Kaname-san bombardeándole con tantas preguntas. Deberíais darle un respiro. Soy Homura Kemi. Es un placer conocerte, Madoka Kaname. ¿Puedo llamarte solo Madoka? Claro. Es repentino, pero déjame enseñarte el instituto. Ven conmigo. Señorita Kemi... Puedes llamarme Homura. ¿Homura? ¿Por qué me estás mostrando? ¿Cómo se siente volver después de tanto tiempo? Todo es demasiado familiar y nostálgico, pero también hago un sentido diferente. Es extraño. Es normal, han pasado 3 años después de todo. Nada ha cambiado en absoluto. De hecho, si tuviera que escoger lo único que ha cambiado, diría que soy yo.
bien. Eres exactamente como realmente debería ser. Madoka Kaname, ¿aprecias este mundo? ¿Consideras que la estabilidad y el orden son más importantes que el deseo? Bueno... Lo aprecio bastante. Lo aprecio bastante. Creo que está mal romper las reglas porque quieras. Ya veo. Entonces, supongo que algún día te volverás mi enemiga. Pero no me importa. Porque aún así, desearé un mundo en el que realmente estés feliz. ¿Homura? Realmente, te ves preciosa.